También que mencionamos al venado, que también tú lo mencionas, que ya es el único título que le falta a México para dominar la 126. ¿Qué opinión te merecen estos comentarios, ¿no? De gente como el mismo venado que la semana pasada estuvo aquí en la Ciudad de México y dice que una de las peleas que más se le antoja es con el Bronco? Un muchacho que está yendo bien, gracias a Dios, qué bueno que haya ganado, se lo felicito, ¿no? Como mexicano. Y bueno, sabemos que todo este país quiere ver esa pelea, ¿no? Y bueno, quiero ser el rey de las 126 libras, y así va a ser. Si adelante lo quieren, ahí está mi empresa que manda el contrato después de ganar primero Dios, y hay que hacerla, ¿no? El entrenador lo dice, ¿no? Que quiere esa pelea, pero él está muy seguro de ganar, ¿no? Dice que es más rápido que tú, quizá que la pegada, ¿no? Al final son cosas que se van a empezar a calentar, pero ya él está hablando, ¿no? De que te va a ganar. Yo vi una entrevista que decía que es más rápido de movimientos de manos, que aguanta más. Pues todos pueden decir lo mismo, ¿no? Pero hasta el día de la pelea veremos si aguanta o se mueve más rápido que yo, ¿no? ¿Y qué representaría que, evidentemente, hablando futuro, sea una pelea de unificación? Porque de entrada, guerra entre mexicanos, de lujo, pero unificación, mejor. Retos, para mí, Venado no es un reto, ¿no? Sabemos que es una pelea normal. Reto para mí es pelear un Vaquero Navarrete, unificar con otros campeones que han sido buenos. Y bueno, Venado López nomás le ha ganado a un Warrington que ya estaba. No le quito el mérito, ¿no? Pero ya estaba golpeado, ¿no? Y bueno, pues en realidad lo único que me gustaría es que ese cinturón es mío. Desde 2021 ese cinturón es mío y vamos a buscarlo, y si él lo tiene, pues adelante. Y en ese sentido, Bronco, ¿cómo ves la pelea de Vaquero Navarrete? Digo, decidió subir de división, pero dependiendo de las cosas, pues sigue siendo campeón en peso pluma. Claro, sabemos que es una de las peleas que me gustaría. Es una pelea dura. Yo creo que es una pelea que todo México le falta, ¿no? O sea, sabemos que Vaquero y Bronco Lara se mueren a raya, que no importa si están lastimados, estén cansados, estén frustrados, estén enojados, pero van a entrenar la pelea, sí o sí. Es una pelea que yo lo he dicho, los dos salimos muy lastimados. No muy lastimados, pues salimos lastimados, maltratados como pues de las caras, pero sería un buen espectáculo que la gente valdría la pena pagar un boleto, ¿no? Y en cuanto a la pelea con Liam Wilson, que sube de divisiones, ¿cómo ves su enfrentamiento del Vaquero? Bueno, es un paisano que hemos hecho varias preparaciones, nos conocemos, somos grandes amigos. He platicado con él, apenas es sparring, han dado unos consejos, es doble campeón del mundo y bueno, todos los consejos que me lea adelante, ¿no? Tanto en la vida personal como boxeador, tanto como profesional, ¿no? Y la verdad, como lo he dicho, las puertas de la casa para él están abiertas y sabe que es un gran amigo. Y ahorita